Hola amigos, buenas noches. Estamos una vez más aquí en un directico de Fatal Frame 5. Vamos a ver si lo terminamos ya. Ya faltan 5 días para iniciar la temporada de terror. Entonces vamos a ver si terminamos este rápido. Y Lady, amiga, gracias por estar aquí una vez más. Muchas gracias, amiga. Bienvenida, bienvenida. Vamos a darle a este que llevamos ratico, pues lo habíamos dejado ahí como en stand-by, como quieto, como en pause por lo del DLC de Resident Evil, ¿no? Pero ya terminamos y estamos aquí nuevamente. Vamos a continuar donde lo dije que no me acuerdo. La nacida de las sombras. Bueno. Ah, vamos con Miu a buscar a Miku. Vale. Creo que vamos por mitad de juego. Buenas, buenas. Llegamos temprano. Gracias, amiga, por estar aquí. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, les recuerdo, este juego es de mucho leer para poder entender la historia, ¿vale? Entonces, algo que yo no hago con los Resident Evil, la historia, el juego lo va como contando todo. Aquí toca leer como para entender mucho la historia, ¿vale? Dice, después de traer a Yuri del lago de los difuntos, ah, ¿verdad que la salvamos allá que la iba a llevar el fantasma este de la jefe final? Miu se queda un tiempo en la tienda de antigüedades, convencida de que su madre Miku Hinasaki está en algún lugar del monte Hikami. Miu sabe que la única manera de encontrarla es seguir su sombra. Para ello necesita la ayuda de la cámara oscura de Yuri. ¿Cómo? Pero esto ya lo habíamos hecho. ¿O no? La verdad, ni me acuerdo. A ver, déjenme ver cómo es que eran los controles. ¿Dónde rayos estamos? Ya ni me acuerdo, no, o sea, no. No me acuerdo de nada. ¿Dónde es que estábamos? Ah, déjenme poner el bot. Que no puse el bot para escucharlos. Vale, ya está el bot para que hablen. El bot grosero este. Es el juego de unas hermanas, ¿no? Lo que pasa es que el de las hermanas es el 2. El 2, ya pasamos el 1, el 2, el 3 y el 4 aquí. Y estamos pasando el 5, que es el final. Hermanas, no, aquí ahí está Yuri, está Ren, está Rui, está Miu y está Miku, que es la protagonista del 1. Y vuelve y aparece en el 3 y vuelve y aparece acá en el 5. El de las hermanas es el 2. El 2. Fatal Frame 2, la Lady-Bazari mariposa carmesí. 666. Set. Ah, A caray, es caray que. hay 5. Sí. Me acuerdo que una se llama Miu. Miu, no. Se llama Mio. Con O al final. Miu es esta con la que estamos jugando aquí. Que es la hija de Miku, la protagonista de la 1. Y la que vuelve y aparece en la 3. Se llama Mio y la hermana se llama Mayu. Bueno, entonces, no sé, vamos a continuar porque no recuerdo un carajo qué es lo que hay que hacer. Normalmente empieza a salir una mano porque cada vez que estamos mojados nos van a aparecer mucho más fantasmas, ¿vale? Nota de Miku, la mamá de ella. Lady-Bazari666. Set. Me desbloqueaste muchos recuerdos. Ah, no, si quieres desbloquearlos bien, allá en YouTube tengo todos los Fatal Frame, o sea, los juego y los subo, los juego y los subo, los juego y los subo. Allá está desde el 1 hasta el 4 y lo que llevamos el 5. Vale, seguimos. Me abandonaron hace 4 años, Miu llegó a mi vida. Ojo. Ah, o sea que Miu no es hija como tal de vientre de Miku. Si no es hija como adoptiva, bueno. Pero ahora tengo que dejarla. No me queda mucho tiempo. Puedo sentir que el final está cerca. Todo el mundo muere solo, pero no quiero estar sola. He aprendido una cosa llamada matrimonio fantasma. Vuelvo y les recuerdo, este juego es de mucho leer, así que les voy a pedir mucha paciencia. Y toca leer bastante, ¿vale? Hay lecturas que son corticas, en este caso fueron 2 páginas. Hay veces hay lecturas de 10, 12,
como que 17 páginas hubo una, pero es que es las páginas. Sí, Lady, allá en Facebook tenemos los juegos. Venga, pero qué carajo, ¿dónde está? Hola. Ah, esta es por detrás. Aquí está. A ver si no me sale. ¡Coño! A ver si no me sale la mano. Normalmente sale una mano que nos hace daño. Pues vamos para adentro, pues. Vale, vamos a empezar. Este es muy lineal, es una lástima, vuelvo y digo. Coño. ¡Ah, se me fue! ¡Ah, se me escapó ya el primer fantasma! Esos fantasmas son importantes tomarles foto porque nos dan puntos. Coño, se me fue el fantasma. Lente de paralizar. Consigue la lente paralizar. Una lente que congela el sujeto fotografiado durante un tiempo. Si haces otra foto, la desharás. Ah, pero pues tenemos el de ralentizar. Tenemos el de ralentizar. Tenemos la lente de ralentizar. Tenemos la lente de ¿cómo es que llama? La de aplastar. Y tenemos la gente de la lente de recuperar vida, ¿no? Entonces, este juego, buenísimo, muy bueno. Pero bueno. Venga, yo me doy una vueltica por aquí, que por aquí estuvo. Vea, este es el amigo de Ren. ¡Coño! Se me fue. Uy, Kazuya, vale. Casi se me va. Casi se me va. Casi se me va el Lady-Bajo-Bazari666. fantasma. Set. ¿De qué me perdí? ¿No Me nada? acaban de meter seis anuncios. ¿En serio te metieron seis anuncios? ¿En serio te pusieron seis anuncios? Uy, discúlpame. Déjame, te voy a dar el... Coño, está Ren ahí. O sea que nosotros llegamos. ¿Qué está haciendo aquí? ¡Ay! ¡Ay! Espera, dame un segundo. Te voy a dar el VIP. Para que, creo que con el beat no te sale. ¿Cómo es que es aquí? Déjame a ver. Los de funciones. Creo que es así. ¿Cuál eres tú, Lady? ¿Tienes tres cuentas? Apareces con tres cuentas. Apareces Lady, raya al piso, Batory 666. Aparece otro Lady, raya al piso, Batory, raya al piso 666. Y aparece otra Lady Batory 666. Eres la primera, ¿cierto? Lady Batory. Espera. Sí, la primera. Vale. Le voy a dar el Lady-Bajo-Bazari666. VIP. Set. Guardar. Sí, la primera. Vale, listo. Ahí estás. Ahí la llevas. No tenemos iconos, emotes todavía porque pues, no tengo quien me los haga. Pero ahí iremos poco a poco. Coño. Hijo de. Hijo de. ¡Sí! Qué inmundo pelear en un cuarto así tan pequeño. Vale, uno, dos, tres. Vale. Vamos, Kazuya. Uno, dos. No, 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 no. La embarré. La embarré. Uno. Joder. Este hace contorsionismo. Vale, se fue.
Tenemos que ir por donde salió la viejita, ¿no? Pero pues estamos aquí dándole una pequeña explorada al lugar. En serio, Lady, te empacaron. Empacaron 6 anuncios, de verdad. Discúlpame, yo no sé cómo. La verdad, no sé ni cómo configurar eso. Es más, Isco me había dicho que para poder donar bits estaba el mínimo 10 bits. ¡Ay! Se fue. Hasta ayer me dijo cómo era para bajarle el número de los bits. Nota de Ren. Vale, dice. Seguimos con las lecturas. Lady-Bazari 666. Set. Si de repente fue como hay 6 anuncios cara aguantándose las lágrimas, dije al fin que ni quería ver el stream. Discúlpame. Volví a tener ese sueño. En la que balanceo ese cuchillo sobre una chica en una ceremonia. Es la niña esta de pelo blanco. Antes de que bajara el cuchillo, nuestros ojos se encontraban. Cuando lo hacen, siento una sacudida de miedo como si ella hubiera visto dentro de mí. Hubiera visto dentro de mi alma, perdón. La chica cae en una caja. ¿Sucedió de verdad? Si fue real, ¿qué le pasó a esa chica? Cuando me desperté, mi pulso latía con fuerza. Me sentí abrumado por el arrepentimiento, el dolor y la tristeza. La ceremonia debe ser de aquel verano en el que era un niño, cuando me quedé con la familia Aso en el monte Kajiroi. Nombrecitos ahí raros, ¿no? Jugaba con los niños en la zona por todas partes, incluso en los terrenos del santuario Kajiroi, hasta que se ponía el sol. Creo que fue entonces cuando empezó. Hace tiempos que pienso en volver al monte Kajiroi, pero tengo miedo de saber la verdad sobre ese sueño. He oído que todo ha sido demolido. Quizás no quede nada que me diga si es un sueño o no. Ay, un segundo, me aparece una vaina aquí del antivirus. Oiga, está uno fuera de stream y no pasa nada. Entra uno un momentico a stream y empieza a molestar el computador, el internet, empieza a llover, empieza a suceder un poco de cosas. ¿Y eso? ¡Ay, coño! ¡Hijo de su madre! ¡Guau! ¡Ay, coño! ¡Ay, no, 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 no! ¡Usted no! ¡Usted no, perro! ¡Usted no, por favor! ¡Usted no! ¡Qué fastidio este tipo del cajón! ¡Mierda! No, 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 no. No, 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 no. Sal de ahí. ¿Dónde está, perro? Hijo de... Uno. Dos. ¡Tóquelo! Al tocarlo nos dan punto. Vale. Ok. Ok. ¿Qué es lo que hay ahí? Escucho una respiración. Tienen que escuchar el juego con audífonos, de verdad. Es lo mejor. Creo que por aquí no es por donde iba la viejita, ¿no? Pero estamos de exploring. Ustedes saben que me gusta explorar mucho, repasar todo una y otra vez. ¡Ojo! ¡Ay, no, su madre! ¡Hija de su madre! ¿Cómo me va a salir así? ¡Qué susto que me pegó! Casi me saca el corazón. ¡Joder! No me la esperaba tan encima. ¡Coño! ¡Uf!
¡Qué susto, perro! ¡Suelte, suelte, morronga! ¡Injusto una doncella! A ver, morronga. ¡Quieta con esa agua! ¡Hija de su madre! Escribe, vale. Una, dos. No se vaya, no se vaya. Vale. Cómasela. Mierda. Y es que le sale a uno por toda la retaguardia. No, ¿qué estoy haciendo, pedazo de bestia? Esquive, vale. Dos. ¡Reviéntala! Porque no estalla, por Dios. Listo, se fue. A veces son duras para tumbar, pero. Lady-Bazari 666. Set. Me espantó cara aguantándose las lágrimas, andaba haciendo ejercicio y dije que paso. Sí, es que me salió de... O sea, no me dio tiempo de nada, me salió... De una vez me dio ataque. Me hizo el ataque, o sea, no me dio tiempo de nada, la rata es asquerosa. Pero ¿dónde hay? Aquí. Este juego no tiene tantos sustos como el 4. O como el 3. El 4 y el 3 tienen demasiados sustos. Tienen bastantes scripts. ¡Coño! Purifique con incienso, cara bromeando. Ahí hay uno. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Aquí se hace falta el incienso para purificar el de Fasmofobia. ¡Ay! Abrir. Aunque este no asusta tanto, ¿no? En este no asustan tanto como en el, vuelvo y digo, como en el 3 o en el 4. What the fuck? Ah, se me fue, coño. Se me fue un fantasma que salió aquí. Joder, si se me están yendo muchos fantasmas. Y esos fantasmas son puntos para mejorar la cámara. Por ejemplo, aquí tenemos las opciones. Tenemos la cámara. Podemos darle mejora, por ejemplo acá, absorción. Por cierto, Johan, no tengo ni idea de qué streamear para el mes Spooky. Sé que Pasmo, pero no sé qué otros. Yo te puedo recomendar, el problema es que te soporten los juegos, tu computadora soporte los juegos. Y yo te podría recomendar algunos, pero pues digamos que son los que yo juego. Ah, coño, volvimos aquí. Son los que yo juego y pues ya sabes que son un poquito pesados. Por ejemplo, voy a transmitir lo que es el Visage, que come mucha máquina, el Madison. Estos, por ejemplo, puedes transmitirlos porque es en emulador. Lady-Bazari 666. Set. Es que juego desde la nube de Xbox. Ah, pues la verdad no sabría decirte entonces. No sé qué juegos de... ¡Ay, esta hija de su madre! Pero nos ponemos una brasa para secarnos porque nos está haciendo daño porque estamos mojados. Con esto nos secamos. La verdad no sé qué juegos habrá en la Game Pass. Porque estos son en emulador. Estos son, bueno, este no. Bueno, este salió para Play 4, pero yo lo juego para PC. Y lo mismo el Fatal Frame 4. También lo juego para PC.
Lo que es el 1, el 2 y el 3 están para PlayStation 2. Si quieres jugarlo, puedes jugarlo para PlayStation 2 con el emulador. Sí, pero pues no sé si los emulas o no. ¿Qué otro juego así? Vas a jugar de terror, ¿no? Me dices que quieres jugar de terror. Lady-Bazari 666. Set. Porque ya hasta tengo mis escenas de lobbies, pero no el contenido cara con el ceño fruncido. ¿Qué puedes jugar? A ver, ¿qué te podría recomendar? Ah, por ejemplo, hay uno que es liviano. No pide tanta máquina. Pues está en Steam. No sé si te animas a comprarlo. Creo que en la nube, en el Game Pass, está uno que yo voy a jugar acá. Se llama Amnesia Bunker. Es bueno. Yo jugué la demo. Está muy bueno. Excelente. Por lo general, todos los Amnesias son de terror. Hay unos que son flojitos. Pues la historia. Pero este yo lo estuve jugando. Muy bueno, la demo. Creo que está en el Game Pass. Si puedes, juégalo. Si lo mueve tu computadora, juégalo. Es muy bueno. Hay otro. No se abre, mantiene cerrada por una por esa fuerza. Bueno, eso significa que hay fantasmas acá. La cámara está reaccionando, vale. Puedes jugar. Ah, bueno, atrás, en el cuarto este. Puedes jugar. Es que, ¿qué juegos así? Es que yo he jugado mucho es de PC. Y yo soy más Jack Sparrow, ¿me entiendes? O sea, yo compro los juegos gratis. Guiño, guiño. Ahora sí. Ay. Mafullo. Ay. Hola. Esa es. Lady-Bazari 666. Set. El Little Nightmares. Ah, Little Nightmares. Pero no es tanto de terror. Si es bueno. Si quieres jugarlo, es muy bueno. El Little Nightmare me pasé los dos, me pasé el DLC. De por sí son tres. Está Little Nightmares, que juegas con Six. Está Little Nightmare 2, que juegas con el niño y con Six. Y está Very Little Nightmares, que está para Android, que es la precuela de los dos. ¿Sí? En el 1. ¿En el 1 o en el 2? Es en el 1 que está el DLC. Creo que es en el 1, no me acuerdo. ¿O en el 2? Bueno, está el está el DLC. Lady-Bazari 666. Set. Voy a ver cuáles. Si no, en Insta diré que me recomienden. Sí, hay. Qué juegos de terror hay muchos. Lo que pasa es que hoy en día, si no tienes una máquina regularmente buena, pues va a estar complicado. Lo único es que juegues con emuladores. Los puedas jugar con emuladores y los lleves a tu canal. Por ejemplo, en PlayStation 2 hay muchos juegos de terror muy buenos. Muy, muy buenos. Están estos de Fatal Frame. Están los Silent Hill. El 1 está para PlayStation 1. Silent Hill 2 está para PlayStation 2. Silent Hill 3 está para PlayStation 2. Silent Hill 4 está para PC. ¿Ese es Silent Hill? Yo creo que lo puedes jugar en tu computadora. Ay, espere que esto estaba viendo para alguna parte. Estaba viendo algo por acá de allá. El Silent Hill 4 lo puedes jugar en tu computadora. No es tan pesado. Y es bueno. Eh,
Coño, volví aquí otra vez. Va a tocar poner la sombra a ver por dónde nos guía. A ver. ¿Cómo es? Hola. No se nos activa la sombra. Little Nightmare es muy bueno, eso sí. Recomendadísimo para que lo lleves a tu canal. No es tanto de miedos, es un poquito de suspense. ¡Ay, que volví afuera! ¡Coño! Volví a la calle. A Tambobo, tengo que subir. Tengo que subir a la puerta que ya nos había pedido la foto. Ya la tomamos. ¿Dónde es que estaba? ¿Acá? Pero es muy bueno. Little Nightmares es muy, muy bueno. Me gusta, a mí en lo personal me gusta muchísimo ese juego. A ver, madre. Hasta hija de su madre. Quieta. ¿Dónde va? ¿Pero quieres pasar un buen rato de sustos? Los Fatal Frame. A ver, morronga. A ver, digo pues. Ay, démosle pues entonces. Saquémosle fantasmas. Vale. Lady-Bazari666. También quería llevar el Alice Madness Returns, pero no me deja jugarlo. ¿Cuál es ese? Me aparece en el catálogo de la app, pero no en la página. ¿Cuál es ese? No sé cuál será. Sí, me han dicho que compré el Game Pass. Pero pues, la verdad es que, pues, como he comprado tanto ya, por ejemplo en Steam he comprado muchísimos juegos. Ahorita, por ejemplo, compré uno en Steam de terror que se llama Silent Night. Te tengo uno. Voy a ver si lo encuentro, que creo que lo borré. Es un juego cortico, te gastas como 15 minutos jugando, pero te saca los sustos que quiera. Es un APK, ¿sí? Voy a ver si lo encuentro y te lo envío. Es un archivo RAR, tienes que descomprimirlo y ejecutarlo. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Yo ya lo he jugado dos veces y ya no me saca sustos. Me gustaría verte jugar ese juego en directo a ver cómo te va. Lady-Bazari666. Muy bueno. 666. Y ese sí es facilito, ese lo corre, sí. Lo corre facilito. Va. No te voy a decir el nombre porque pues para no spoilearte, ¿vale? Pero recomendadísimo. Lady-Bazari666. Se me fue. Me voy a morir, pero por los views. Eso sí te va a sacar sustos hasta donde más no puede. ¡Joder! ¡Se me fue otra vez la anciana! ¡Coño! Aquí estaba Miku. ¡Véala! ¡Miku! Esta es nuestra mamá. ¿Miku? ¡Ah, coño! ¡Y su madre! Démosle uno de aplastamiento, perra. ¡Epa, El jueguito es muy fácil, es muy liviano. Ese sí lo mueve tu CPU. No necesita tanta máquina ni nada.
Voy a ver si lo encuentro porque creo que yo lo había eliminado de mi lista de juegos. Es que tengo casi 3 terabytes de disco duro. Y está todo lleno. Lo tengo todo, todo lleno de juegos. Tanto instaladores como pues instalado. Nota de Miku. Vale. 4 páginas. Coño. Tengo que irme ya. Siempre pude ver cosas que nadie más podía ver. Solo Mafuyu me entendía. Mafuyu era el hermano, el de la 1. Nunca pude decirle lo que sentía. Se fue antes de que pudiera decírselo. Nunca pude mirarlo a los ojos. Habría sido lo que siento si me hubiera permitido mirarle así. Era difícil estar con él, pero era mejor que estar sola. No necesita entenderme. No necesito estar con él para siempre. Si puedo aliviar el sufrimiento de mi hermano por un momento mientras mantiene las puertas del inframundo selladas. Al final, ¿quién estará a mi lado? Déjame hacer esto, por favor. Perdóname. Recordemos que Mafuyu se quedó con Kiri. Kiri era la jefe final. Lady-Bazari 666. Acompañándola por lo de Set. las puertas del infierno. Comprese el Game Pass para armar un bies de creadores del Party Animals. Ese Party Animals, ¿cuál es? Sí, dijiste ahí en el grupo, pero no sé cuál es. ¿Has jugado alguna vez Age of Empires? Imperios, conocido como Imperios. Ojo que acá es lo de la ceremonia que se viene. Lady-Bazari 666. Set. Sí. Pero este es como un Gambit, pero de animalitos. Ah, sí he visto el Gambit. Buenísimo. Es muy bueno. Ojo, espera. Ahí está Miku, creo. ¡Ay, tu madre! No, 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 no me asustaste con eso. Bazari 666 cambio susto por 800 Me asustó, fue la viejita. Lady-Bazari 666. Set. Chale. Pilar sagrado. Convertirte en pilar sagrado. Recordemos que a ella la sacaron de las aguas negras. ¡Ay, su madre! ¡No, no! ¿Para dónde? ¡Hija de su madre! ¿Por qué se volteó la cámara, perro? Lo siento, Lady, no me asustaste con eso. Me asustó fue la viejita. La viejita salió antes. Si lo hubieras hecho antes, tal vez me hubieras asustado, pero no. Le diste muy a tiempo de la misma viejita. ¡Coño! ¡Suélteme la niña, morronga! Para acá. Lady-Bazari ¡Hija de su madre! 666. Set. Tranqui, después me desquito X3. Sí, yo creo que sí. El juego que te voy a pasar, Lady, es, no sé si alguna vez viste Silent Hill PT, el que salió para PlayStation 4, la demo que salió porque nunca salió el juego completo, ¿no? Es algo parecido, es algo parecido. Es bueno. 15 minuticos, lo juegas 15 minuticos, pero te saca madrazos. O sea, madrazo en el sentido de sustos.
¿Pero qué, doña anciana? Quitó el de Norman Reedus, alias mi esposo. Ah, el Dead Stranding. Este juego sí me parece malo. El Dead Stranding. La verdad, en lo personal, a mí me pareció muy malo ese juego. Nunca me gustó. Y lo tengo porque lo descargué gratuito de... Creo que fue de Epic. Lo dieron un día gratis. Como que cinco anuncios, corazón roto. ¿Otra vez? Lady-Bazari666. No jodas, en serio, perdóname. Set. Espéreme. No jodas, en serio, otra vez cinco anuncios. ¿Pero qué le pasa a esta página? ¿Cómo se quitan los anuncios? ¿O cómo se pone? ¿O cómo se evitan? ¡Anciana, quieta! Desgraciada. Vale. Así que no. ¿En serio te mandaron otra vez cinco anuncios? ¿Cómo se configura lo de los anuncios? Lady-Bazari666. Ahora sí decíamos el juego. Set. Ahora sí decíamos el juego de mi marido, no. No digas que te encanta Norman Reedus. El matrimonio fantasma permite que los pilares persistan más tiempo. Las doncellas que se convierten en pilares deben estar unidas a alguien, o sea, el matrimonio. Aunque sea triste, ninguna doncella puede soportar sola el dolor que sufren dentro del relicario. Sí. Papucho. Papucho. Me imagino que no te perdiste The Walking Dead. Trajimos muchos hombres para casarse con Oz. Pero todos cambiaron de opinión. Las uniones fracasaron. Siento que ella podría estar esperando que el maestro Aso regrese a ella. Pero incluso si él viene, no hay garantía de que ella sea la elegida. Puede que hayan hecho una promesa, pero sabemos que los forasteros tienen corazones. Lady-Bazari666. Volubles. Ok. Set. Jamás. No. Tenía hasta una funda de él que compré en los United. No, ¿cómo es posible que te encante Norman Reedus y no hayas visto The Walking Dead? Mira, directo al corazón de Norman. Directo. Espera. Ahí está Miku, la mamá. ¡Ah, no! ¿O sí? ¡Ah, sí, esa es Miku! Lady-Bazari666. Wakasa. Set. No me refiero a que jamás me la perdía. Ah, ya, ya, ya. Y hay que ver las otras. Dead City, que es la de Norman Reedus. Michonne y Rick. Y la de Maggie y Negan, que no recuerdo cómo es que se llama. Espera, que ahí la estaban llevando. No me queda mucho tiempo. Si solo pudiera volver aquel día y las cosas pudieran ser como antes. Este pedazo es que yo no lo he entendido. Y nuestro amigo Alexander, que es el duro en eso, no ha llegado. Ese es mi último deseo. Ese hombre es el hermano, es Mafuyu. Yam-Yam-02. Yam-Yam. Sí. Hola, Israel 46, baila, baila, dino, dance. Hola, amiga, bienvenida. Lady-Bazari666. Miu, perdóname. Sí. De hecho, amo los juegos de Tale Tale Gases de The Walking Dead. De hecho, el que transmití el viernes y transmitiré hoy es de la misma desarrolladora. ¿Ah, sí? Lleva a Miku de regreso a la montaña. ¡Coño! Miu. Yam-Yam-02. Miu, sí. Bienvenida. Miu. ¿Cómo estás, bailarín? Ya. Miu, Yan-Yan, bienvenida. ¿Por qué se echó para atrás?
Hola, ¿qué tal? Vale, vamos. Madre mía, vamos. Ella es Miku, la protagonista de la 1 y de la 3. Está bien grandota. Está bien alta. Si se llama The Wolf Among Us. The Wolf Among Us. Alexander guión bajo Puma 6. ¡Llegó! Set. ¡Llegó! ¿Qué tal, bro? Hablando de ti, que no habías llegado por ahí. Que no estaba diciéndoles que no entendía por qué Miku soñaba con casarse con Mafuyu, con el hermano. Ah, coño. ¿Es en serio otra vez usted? Pero ganosa. ¡A dos! ¡Joder! ¡Joder! Quieta. Alexander guión bajo Puma 6. Ey, quieta. La verdad que yo tampoco sé por qué se casó con el fantasma de su hermano. Sí, yo no entiendo por qué quería casarse con el hermano. O sea, ¿incesto? Pero ¡coño! Alexander guión bajo Puma 6. Eso me pareció algo tonto que pusieron en la historia. Sí, es algo como... como que, ¿cómo así que se quiere casar con el hermano? ¿Por qué? ¿Quería, lo quería tanto que se quería casar con él o qué? O sea, algo ya muy... Hija de su madre. Fíjate que se me olvidó poner el del bailecito para cambiarlo por puntos. Lo iba a poner, pero se me olvidó. No. ¿Pero hasta dónde? Hija de su madre. No me había dado cuenta de la vida, casi me muero, coño. Casi me matan, no me había dado cuenta de la vida. Uf, tuvimos al límite, perro. Alexander guión bajo Puma 6. Tuvimos al límite. Lo más raro es cómo fue que quedó embarazada y cómo llamará su hija a su padre. No, pues si es que parece ser que fue como adoptada, yo no sé. O sea, hay una parte ahí que habla. Parece como si la hubiera adoptado. No sé, la verdad, no sé. O sea, la historia está muy enredada. Esta 5 está muy enredada. Pues con respecto a Miu y a Miku, ¿no? Es una historia un poco enredada. Primero, no dan mucha respuesta de por qué Miku se quería casar con el hermano. Lo amaba, eso sí, tal vez un amor de hermanos, pero llegar al punto de querer casarse, bueno, eso ya es otro nivel, ¿no? O sea, tal vez... ¡Ay, no me jodas! ¿En serio, perro? No, lo peor es que creo que tenemos dos. Mierda. Ah, vas a morir, Moon. Vale. Inserte al meme de yo no entiendo nada. Inserte el meme de yo no entiendo nada. ¿Este cuál es? Alexander guión. Tenemos que eliminar al del cajón, hijo de... No fue adoptada porque supuestamente personas que se casaban con los fantasmas podían tener hijos y les ponían un nombre específico. Ah, vale. No, es que la historia es un poco enredada. Un poco enredada. Lady guión bajo Batari 666. ¡Hijo! Set. Ahorita te lo mando por WA. Ah, vale. Gracias, amigo. Lo que pasa es que ya no hay mucho espacio. También no tengo ya mucho espacio ya. No. ¿Qué trae agua negra? Chiste.
Coño. Esa agua negra me jode la... La niña. Vale, 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 vale. Cayó, 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 cayó. Venga, venga, deje tocarse. Vale. Ok. Creo que es por acá. Lady-Bazari666. Hágase pa' allá, perro. Set. Hágase pa' allá, perro. A ver, ¿por dónde veníamos? Ok, sí, es por aquí por donde está Mico. La salida es por donde está Mico. Aquí para allá, vamos. Permiso, señora. Señora madre. Y está bien alta esa Mico. Eso sí se pegó una estiradota en unos añitos. Se estiró muchísimo esa mujer. Vale, vamos de salida. Vamos a ver si logramos pasar en 5 días este juego. Set. Lady, lograste que te siguieran ayer los chicos. Ve, Lady, ya casi estás ahí a punto de alcanzar el afiliado, ¿no? A las antigüedades de Kurosawa, bueno, bueno. Ya casi, Lady, ya casi estás ahí, ahí rayando el afiliado. Para llegar una semana, va súper, súper bien. De verdad. Y no sé por qué a ustedes las mujeres les va mejor. No sé. Miu finalmente encontró a Miku en el monte Hikami, donde ella había contraído un matrimonio Alexander fantasma en 6. La casa de la unión. Set. El matrimonio fantasma. Más tarde voy a terminar el DLC de Resident Evil 4 Remake en modo profesional con rango S+. Yo si acaso lo terminé en rango B con nivel normal y déjelo ahí. Tal vez más adelante vuelva y lo juegue. Miku explicó su desesperado deseo de reunirse con su amado, suplicando el perdón Lady de Miu. Bajo Bazari 666. Miu Set. Condujo a su madre. Pedun, pedun, sí. Bueno, ya tengo 46 seguidores. Bueno, ya cuatro. Esta ya noche casi. Los consigues. Esta noche los consigues. Miu condujo a su madre lejos de la montaña y de vuelta a la tienda de antigüedades. Miu y Miku se acostaron a un lado de la otra y rápidamente cayeron en un sueño profundo. Hubo un profundo sueño, ¿vale? Vale. Lady-Bazari666. Mira, Alexander, ese sí. Más, lo que tú quieres. Lo termino, pero matando a cuantas gallinas, ser sin corazón. No sé cómo será, Alexander. Duodécima. Faltan 3 capítulos y acabamos el juego. Creo. Vale, seguimos. Dice, selecciona... Bueno. Rescatada por Miu, Yuri decide seguir persiguiendo a Hisoka. O sea, vamos a buscar a la amiga. Al otro lado de la niebla del lago de los difuntos, hay un enorme Tori que lleva al santuario del agua. Ah, coño, ¿verdad que vamos ahora al santuario del agua? Joder. Aquí para allá se empieza a dificultar la situación. Aquí vamos por la barca. Que hay, obvio, ahí está, ¿no? Dice, Yuri reflexiona sobre lo que vio en el lago de los difuntos, la sombra de Hisoka desapareciendo en un espejo, en un espeso velo de niebla. Ella recuerda la alta puerta Tori que se eleva desde el lago marcando la entrada al santuario del agua. ¿Podría estar Hisoka en el santuario o en ese santuario? Yuri sabe que debe encontrar una forma de cruzar. Ella va a investigar el santuario de lo efímero. Este pedazo, este santuario, allá creo que nos sale la gigante. Allá salen muchos fantasmas, coño, y hay un fantasma fuerte, creo. Bueno, vamos con nuestra mami Yuri. Esta es la muñequita que más me gusta de todas. Bayoneta. Esta es la muñequita que más me gusta de todas, las 5. Lady-Bazari666. Set.
Uy, señorita sabrosa. Bayoneta, ojo. Bayoneta es... Entre Bayoneta y 2B o 2B. Hacen y deshacen. Entre Bayoneta y 2B. Ahí puse unos como para los señores, por si quieren de pronto disfrutar o alimentar Lady el ojo. Lady-Bazari 666. ¡Ojo! Set. Que me baje el cereal, por favor. ¿Cómo? ¿Que me baje qué? ¿El cereal? No entendí. Santuario sobre el agua. Dice, cuatro páginas. La tradición oral habla del santuario del agua. Bajo y se dice que la fuente de la vida es el hogar del dios sol. Yo estaba reservando mis comentarios, pero sí, está buena la chama veda, jajaja. Se dice que la gente convocada por el grito de la montaña pasa por el santuario en su camino hacia los dioses. Se dice que la gente ofrece sus pensamientos y sus almas para liberarse de su sufrimiento. El santuario aparece en varios cuentos populares, pero, por desgracia, nunca se ha encontrado ningún rastro del edificio. La pregunta es, ¿dónde se encuentra este santuario? ¿Podría estar en la cima de una masa de agua, como sugiere su nombre? El lago de los difuntos en la cima está siempre cubierto de niebla. La silueta de una puerta Tori se puede ver cuando se pone el sol. Si ese es el santuario del agua, es probable que solo algunos individuos a los que se les concedía un permiso especial pudieran acercarse en bote o al bote. No entiendo por qué al debería ser Lady en bote. Lady-Bazari 666. Set. Oye, Johan, si supiste que ayer iscote albureo, ¿verdad? ¿Cómo hacía albureo? ¿Qué es? Discúlpame, es que hay palabras que no entiendo. Todo el mundo tiene secretos, secretos que nunca cuentan a nadie, secretos que no se pueden compartir. Cuando la gente desaparece, se lleva esos secretos con ellos. Tal vez sea el peso de esos secretos lo que los lleva a desaparecer. Deben querer escapar de la pesada carga. Algún día Yuri podrá conocer mis secretos, mis cicatrices, pero entonces podríamos finalmente abrirnos el uno al otro, o la una a la otra, ¿no? Tal vez sea capaz de afrontar esto de frente y empezar de nuevo. ¿Vale? Vale. No sé si hay algo acá. Por lo general no hay nada. ¿Quién fue la que apareció en el Alexander? ¿Quién fue la que apareció en el espejo? Se parecía a Mayu, la hermana de Mio, de la 2. Protagonista de la 2. ¿Por qué apareció ese fantasma ahí? Lady-Bazari 666. Set. Te dijo algo en doble sentido. ¿Ah, sí? Cuando le dijiste en el pasmo de las telas, él te dijo comes. Si lo lees en doble sentido, este la comes. O sea, caí. Me troleo. Ah, vale. Vale. Me la... Lady-Bazari 666. O sea, me la debe. Sí. Perfecto. Mi mente inocente, mi mente pura, mis pensamientos inocentes no la cogieron, no la captaron. ¡Ah, coño! ¿Abren con qué suspenso, Dios mío, esas puertas? Vea. Oiga, pero debería haber estado ahí mío. ¿Qué? ¡Ah, se fue el fantasma, coño! Se me están yendo muchos fantasmas, joder. Se me fue ese fantasma, joder.
Alexander-Puma 6. Set. La gigante aparecía ahí. ¿Era la gigante? Ah, pucha. Es que no. No da tiempo de nada. O sea, aparece y chao. Se fue rapidito. Alexander-Puma 6. Bueno, sigamos para adelante. Te perdiste a la gigante. Sí. Coño. Pero ahorita ya en el Palacio del Agua no la vamos a encontrar. Eso sea, ya nos va a... Si te vas, no volverás. Todavía no estás seguro, ¿verdad? Te estás preguntando si debes irte o debes quedarte. ¿No tienes más nada que decir? Ok. Hola. Bueno, se quedan aquí juiciosas las dos, que ya nos vemos. Vale. Aquí vamos a la casa. ¿A cuál casa es la que vamos? Al palacio. Vale. Hisoka está en el santuario del agua, al otro lado del agua. Había un bote en el santuario de lo efímero. Puedo usar para cruzar. Vale. Ah, pero venga, déjenme ver una cosa. A ver si aquí atrás podemos recoger. Déjeme recoger cosas. No, coño. Esta es la muñequita que más bonita me parece. De las 5. Yuri. El santuario del efímero. Hay un bote aquí. Sí, correcto. Vi un pequeño bote aquí cuando encontré a mí. Esa doncella del santuario estaba en él. Debe ser el bote que usaron para llegar al otro lado del santuario. Vale. Ok. Uf, rojas. Casi nada, perro. Estas las vamos a necesitar para el combate que vamos a tener allá en el santuario. Hay un combate allá poquito fuerte. Alexander-Puma 6. Set. Un poco largo será este capítulo. Ya, tenemos una hora. Si le damos horita y media, no pasa nada. ¡Ay, no! ¡Empezamos! Comas en esto. Hijo de su madre. Oh. Se comió cuatro con todo y ataque de aplastamiento. Coño, ¿soy frenado con qué? Espera que me sigue una flama, me sigue una flama. No están perros. No atrevan a tocarme a la niña, perros. Atrevidos. Estas ratas, ¿cómo van a tocar a la niña? Lady-Bazari 666. Set. Con la niña no. La niña no, con la niña no. ¡Ey! 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 ¡Quieto! A mi niña no me la tocan, hijos de su madre. Me dejan a Yuricita quietica, perros.
Estos se fueron. Vale. Dedicación. El santuario de lo efímero alberga tres pilares que custodian el agua pura de la montaña. Uno para los cofres, uno para la llama prohibida y el otro para el agua. El agua pasa por el santuario purificada por la llama. Regreso, mi estimado. Voy a bañarme para el directo. Dale, dale, amiga. Y disfruta de tu baño. Para proceder hay que recibir el permiso de dos doncellas. Con las dos llaves recibe la bendición de las doncellas sobre el agua. Vale, no hubo más. ¡Ey! Pero ¿cómo voy a soltarlo ahí, hombre? ¿Qué hacemos? ¿Le pego una exploradita al santuario o pegamos carrera de una vez allá al santuario del agua? Porque pues ya saben que yo soy de explorar y que no respawnean cosas y vuelven y nos salen fantasmas. Y bueno, ya saben. Vamos a darle una vueltica, ¿vale? Una vueltica así rápida. Una vueltica por ahí. Vamos a explorar un poquitín. No, por ahí no. Ok. Sí, por aquí. Algo por aquí porque por el otro lado no. Entonces, no sé. Nos dirigimos de una vez al santuario. Démosle al santuario. ¿Qué coño? Démosle de una vez al santuario, con eso de una vez vamos saliendo de eso, porque pues el capítulo es un poquito extenso, entonces vamos a darle de una. Bueno, aunque me vine por otro lado, pero no importa. Por aquí creo que salimos allá también, creo. ¿O no? Ojo. Alexander-Puma 6. Set. Creo que tienes que buscar tres estatuas. ¿Ah, sí? Bueno, entonces lo estamos haciendo bien de una vez. Pero no, las estatuas creo que son allá en el santuario. Me parece. Pues sí hacía la lectura de algo de las tres figuras. Pero a mí me parece que es allá en el santuario. Me parece mucho. No estoy seguro. Yo solamente lo digo, más no lo sostengo. Ay, puede ser, volvimos aquí. A mí me parece que es allá. Mano. A mí me parece que las estatuas son allá en el santuario del agua, porque pues nos habían marcado la barca, que ya podíamos ir a la barca directo. Vamos a la barca. No perdamos tiempo porque pues el capítulo es un poquito largo. Así que a por la barca. Por la barca, tío. Venga. Que estoy cogiendo por otro lado. No me joda. Me metí por donde empezamos el juego. Por favor, no me vayan a salir. Por favor, ahogadas. No vayan a salir. Ahogadas, no vayan a salir. Vale. No salieron. Es que están como ya limpio el santuario, ¿no?
Vale, allá fue donde encontramos a Mew. Creo que el camino creo que es por la puerta de atrás. Creo. Déjenme explorar un poquitín, ¿vale? Digo yo, de una, vamos por el... Nah, aquí no. Digo yo, vamos de una vez al santuario y me pongo a hacer otra cosa. ¡No! Salimos al otro lado. Tenemos que llegar allí. ¿Dónde es que está? Ah, que no, no es aquí. Ah, sí, es aquí, pero allí, véala. Ahí. Sí, vamos allí. Nosotros giramos a la izquierda, tenemos que entrar es por la puerta del frente. O sea, por la de allá del fondo, vale. Aquí llegamos. Vale. Vale. No, creo que es por esta. Ay, su madre, llegué fue aquí a los ataúdes. No, por aquí no es, coño. Ah, sí, sí, es por aquí. Uf. Véala. No había en el agua, vale. Voy a ir a recoger primero algo en el bote. ¡No! ¡Ah! Diario con diseño de agua. He sido elegida para ser la gran pilar. Es un gran honor. Una chica de una pequeña aldea convirtiéndose en la gran pilar. Las otras doncellas lloraron. No dejaban de llorar, así que tuve que consolarlas. Seré el gran pilar. Me dieron el nombre de Kurosawa. A partir de ahora me llamaré Ose Kurosawa. Llave placa de Camelia. Creo que esa llave es para aquí arriba. Creo. La puerta se encuentra en el agua del otro lado más lejano. El santuario en el agua debe estar al otro lado de esa puerta. La llave de esa puerta debe estar en alguno... Ah, bueno, vale. Vale, tenemos que buscarla entonces. Déjeme... Coño. Entonces. Vale. Pensaba subir las escaleras, pero... Ah, coño. Ah, sí. Por las escaleras. ¿What? Entonces sí es por las escaleras que toca subir. Vale. Déjeme. Recojo primero este ítem. Estaba diciendo, pensé que era por las escaleras y sí es por las escaleras. Me encanta que acá corren. Aquí sí corren. En los otros cuatro esos... Pidiéndole permiso un pie al otro para poder caminar medio rápido, oiga. ¿Vale? Ay. ¿Es en serio? ¿La puerta está cerrada? ¡Caño! Sí, toca ir por la otra puerta. ¡Joder! ¡Ay, su madre! Venga, hermana. Tuvo miedo de mí. Tuvo miedo de mí, maldita. Dijo, ah, no, con usted no. No, a usted no le hago pelea. Vale, es esta la puerta, vale. Ok. Tuviste miedo de mí, no morronga. Ojo.
sombra en el enrejado. Su madre, creo que aquí hay una batalla. Pero déjeme. ¿Cómo es la agüita? Aquí fue una foto que nos tocó tomar, casi no la encuentro. Que era como una mujer colgada o algo así. Me parece que hay batalla. El lío, ¿cuál es? Que nos toca batallar dentro del agua y el movimiento es muy lento. Vean. Ay, su madre, qué susto. Hay algo colgado, parece una persona. Ay. No, pero no era contra usted que quería pelear, perro. Joder, me cagué el ataque de aplastamiento. Ahora sí la puerta de arriba. Ah, no. Esa puerta. ¿Dónde está el cuerpo este? ¿El colgado? Ojo con la niebla. Una doncella. Doncella mirando el agua. Vale. Venga, ¿dónde está? No sé si aquí vamos a subir allá. What? Hisoka está al otro lado. Hay varias flores ceremoniales grandes en la superficie. Más allá de ellas puedo ver la puerta, una puerta que parece flotar en el agua. No hay más niebla más allá de la... Creo que es por aquí, porque por aquí nos están saliendo los fantasmas, ¿no? Ah, coño, otra vez. Doncella llamando al interior. Bueno, eso es lo bueno, que este juego a veces cuando uno se siente perdido, los fantasmas lo guían a uno, le dicen por aquí, amigo, por allí. No, regrese. Ay, por acá creo que hay otra batalla. Ofreció una caja a los pies de la estatua. Contiene una llave de placa y un cuaderno. Ah, vale. Ahora sí tenemos las dos llaves para ir a abrir la puerta de arriba, creo. Diario del Señor del Agua. A través del entrenamiento, las doncellas del santuario se acercan a la muerte. Cuando más se acercan,
más se pierden, pero la doncella debe mantenerse fuerte. Al acercarse a la muerte es posible saberlo todo. Así es como somos capaces de mirar el pensamiento de la gente. Todos dejamos atrás poderosos ecos de nuestro ser, y mientras estos ecos permanezcan, un alma no puede seguir adelante. Una doncella de santuario debe ayudar al alma a pasar al inframundo. Deben asumir esos pensamientos finales. Resuenan con ellos y continúan abrazándolos. Este es el verdadero papel de las doncellas del santuario. Ok, y ya. Hola, ¿no fue más? Ok. Vale. Y creo que nos aparece un maldito fantasma acá. Creo que nos aparece un fantasma aquí de frente. Ahí está esta hija de su madre. ¿Está bien? ¡Captúrela! Yuri, por Dios. Me vino para encima. ¡Madre! ¡No se vaya! No entiendo para qué sirve esa lente. Ah, por lo que no la hemos activado, Solento. No. No. Claro, no la hemos activado, sopedazo. Esta. Y vamos a activar, ¿cuál es la otra? Claro, necesitamos activarlos para que nos den pues los poderes de las lentes, ¿no? Teníamos solo aplastamiento activado, las otras no. De razón se las aplicaba y no me daban lo que tenían que darme. Venga, ¿y ahora para dónde? Sí, obvio, para dónde está la llave. Giovanni, amigo. Buenas noches, joven Kurara Sebea Dawon. Qué raro. No, ya Ada Wong ya la pasamos a mejor historia. Te cabe. Ya pasó a mejor historia, Ada. Hay que seguir jugando con la Ricura, con la Ricura Yuri, correcto. Ahí estamos con Yuri terminando este juego, ¿no? Porque lo habíamos dejado por mitad. Con Mami Yuri. Con mi amor Yuri. ¡Coño! A ver. Con Mami Yuri. No, este juego es muy bueno. Aparte de que la niña es linda, es muy bueno el juego. Ya el del... ¡Ay! No, pana. Que me sirven todos sus puntos, pero qué pereza, hermano.
Hijo de... Vale. Cayó. Dámelos. Vale. Coño, tenemos que encontrar la otra puerta. Para ir por el... A ver. Mapa. Y... subimos las escaleras de atrás. Vale, las de atrás. No. Hola. ¿Cómo? ¿Qué? Así subimos estas. Las del frente. Y subimos. Y a la izquierda está nuestra puerta. Isco, amigo. Chiruno. Juan Retrogames. No entiendo por qué no están saliendo los. Uno bits. Todos dan algo de publicidad y amor por arroba isco-gaming-total 24. Isco-gaming- set. Buenas noches. Buenas noches, amigo. ¿Cómo vas? Bajo gaming, no sé por qué no salen las alertas set de los bits. Ya no es humilde. No sé por qué no suenan. Gaming, bajo. Set. Ya no suenan las alertas. No sé, no están sonando, no entiendo. Es que eso está más... La verdad no sé. Y tengo a Zelda ahí en la alerta. La tengo en la alerta. Tengo a Mami Zelda en la alerta, pero no está saliendo. La verdad no sé por qué. Es que yo utilizo el Stream Labs para las alertas. Aquellos que no tienen el poder no deben ser colocados en relicarios. Metiste siempre los videos. Sí, ahí hay varios videitos. Si uno que es débil es colocado dentro, no sobrevivirá el dolor del agua negra y entrará en el inframundo. Esas almas manchadas no tendrán una muerte adecuada. Ok. Y aquí creo que nos toca una batalla ahí en este cuarto de cajones. Me parece que nos toca una mugrera de pelea ahí, toda fea. Chiruno. Juan Retrogames. No entiendo. Set. De verdad. Uno bits. Todos dan algo de publicidad y amor por arroba isco-gaming-total 25. Isco-gaming- set. Uno bits. U de nuevo no sonó. No está sonando. De verdad, espera, déjenme les muestro la alerta de los bits. Mira, esta es la alerta. Esa es. Isco-gaming- y no sé por qué suena doble. Qué estafa, quiero mis 25 bits de nuevo. No sé, ahí está, ¿sí viste? Ahí está la alerta. Y tenemos a Mami Eida. Y no sale. No entiendo por qué. A ver. Nos dieron entrada. ¿Será por acá? Porque atrás hay puertas. A ver, ¿por dónde vamos? ¿Esto es puerta? No. Ah, pues esto tampoco son puertas. Pensé que eran puertas. Vale, no, la única puerta es por aquí. No sé, me toca arreglarlo. De verdad no entiendo por qué no está sonando los bits. Hazme un favor, si quiere puedes enviar 100 bits a ver si suena la alerta. Prueba por favor con 100 bits a ver si suena la alerta. Puede ser eso, ¿no? Puede ser que con 100 bits sí suene. No lo sé. Coño. ¡No! Mi amor, recoge el regalo, mi amor lindo. ¡Ey, ey! Quieto con mi niña. Lady-Bazari666. Set.
Ya regresé, es que me trajeron algo. ¡Ojo! ¡Uy! Lente cero, Alexander, esa es la mejor, ¿no? Que el aplastamiento. ¿Te trajeron algo de cenar? Hay algo brillante. ¡Ah! Este es el cadáver que estaba colgando que no podíamos recoger. Vale, vale, vale. Ahora nos toca volver allá. ¡Ay, qué pereza, Dios mío! Alexander-Puma 6. Set. ¿Aplastamiento es mejor o bueno lo era en los otros juegos? En este no sé. Es que lo que pasa es que nos dieron cero después de aplastamiento. 666. Nos dieron lente Set. Cero después de aplastamiento. No. Una botella edición especial de Halloween que dejé con mis compis el sábado. ¡Ojo, qué bueno! Bien, 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 bien. A ver. Para mí que la lente cero es mucho mejor. A ver, esta es lente cero, esta es aplastamiento. No, la lente cero es la mejor, Alexander. Para mí es la mejor. De 2.5 a 3 veces. De 2 a 2.25. Ah, no, sí. Aplastamiento es mejor. Sí, 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 sí. Ahí dice aplastamiento de 2.5 a 3. Y el otro es de 2 a 2.25. O sea, mucho más por debajo. O sea, aplastamiento está mucho mejor. Vamos a aplastarle esas bolas a esos fantasmas. El Baedo. El Baedo. Oye, Isco, que me hiciste una troleada. Bacardi. Lady-Bazari 666. Bueno, aquí está, dale. Set. ¿Ya lo asustaron o todavía no? ¿A quién? ¿A mí? No. Ah, sí, creo que me asustaron por ahí. Lady-Bazari 666. Set. Arroba isco-gamin-chielbacardi. ¡Madre! Es que en esta... ¡Esta hija de su madre! Estos así lugares cerrados es una mugrera pelear. Es horrible. Disco guión bajo, gaming guión bajo. Set. ¿Cuál troleada? ¿Cómo? Una de... Lady guión bajo base 666. ¡Coño! Set. Reclamale Johan del álbum que te hizo. ¡Hijo de su! Espera, porque es que este pedazo... Esta zona es horrible para pelear. De este fantasma sí me acordaba, Sebastián, pero no me acordaba. Del fantasma, el tipo fantasma. Hola, bailarín. Hola, hola, Sebas. Bienvenido, amigo. ¿Cómo vas? Yo aquí penando un poquito con esta rata. Maldita. No, pero qué, hija mía. Sebas 51020. Hola a todos de los del chat, acabo de llegar de la guardería. Ya sé dónde vienes entonces. ¡Suéltame la niña! ¡Tita! No me la manosee, hágame el favor y me la deja quietica. ¡Ey, es que sale encima esta... Que es complicado pelear aquí en este cuarto tan cerrado. ¡Ey! Casi que no, morronga. Morronga inmunda. Ese cuarto así pequeño es muy feo para pelear. Horrible. Vale. Entonces. Sebas 51020. Set. ¿Cómo estás, bailarín? Bien, ¿cómo bien, estás, bien. Bailarín Dino Dance? Bien, amigo. Aquí sufriendo un poquito, retomando el juego, por cierto. Retomándolo para... Sí, a ver si lo terminamos ya, porque faltan 5 días. Créanme que estoy, pero... bien emocionado porque empieza octubre. De verdad, quiero que vean los juegos que voy a traer. Quiero que los vean y los disfruten. ¿Yo para dónde voy?
Lady-Bazari 666. Set. Que ya llegue el mes Spooky. Yo quiero ya que vean los jueguitos geniales que tengo. Otro Lady, otro juego de terror que te recomiendo. Que creo, ese voy a ver si lo traigo yo también. No sé, no estoy seguro si tu computadora lo mueva o no. Se llama Alan Wake. Hay un pequeño bote en el patio, ese bote que pasó. Cierro la puerta para que se vaya a salir. ¿Cómo? Ah, tengo que ir por el cadáver. Tengo que ir por el cadáver ese que soltamos en el piso. Del techo, perdón. No sé ni qué estoy diciendo, estoy más enredado la lengua. Alan Wake, tengo entendido que Alan Wake es de terror y es muy bueno, me parece. Eso fue lo que yo estuve leyendo por ahí. ¿Sí? Pero del 1 al 2 creo que el mejor es el 2. O sea, no estoy seguro, pero Lady-Bazari, si quieres probarlo. 66. Set. Ouki, tendría que checarlo. Sí. Creo que Alan Wake es muy bueno. No sé qué tanta máquina, tanto computadora te vaya a pedir. Pero me parece que no pide muchos recursos. Me parece. O sea, una cosa es lo que yo diga, otra cosa es lo que. Tocaría que revisaras en el los requisitos. A ver si pide mucho o no. Creo que era por aquí, ¿cierto? Alan Wake es uno de te iba a decir que hay uno que se llama Dead Space, que dicen que es de terror, pero yo pues alguna vez lo traté de jugar y pues la verdad a mí de terror ese juego muy poquito me mostró. Tienes mucha acción, puede que tenga terror en algún momento, pero pues lo que yo lo jugué el año pasado lo quise traer al canal, pero la verdad no tuvo mucha vaina de terror. La verdad me. Llave relicar. Creo que ahora sí puede. Ahora sí. La puerta que estaba tratando de abrir hace rato. Y ahora, ¿para dónde voy? No, para atrás. Ahora sí, vamos a la puerta de ahí arribita de las escaleras. Entonces ese Dead Space, creo que hay tres incluso. Lady, ¿has jugado Outlast? Pero no sé si tú, vuelvo y digo, no sé si tu computadora la mueva. Creo que ese Outlast está en el Game Pass. ¡Hijo del diablo! ¡Santo Jehová! ¡Fuera! 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 Lady-Bazari 666. Sí, grita feo, la. No lo he jugado, pero me lo pidieron. Sí. Sebas 5102. El 1 es muy bueno. Ja. Sebas 51020. Set. No te lo esperabas, no, Johan. No, para nada. Jajaja. No me esperaba ese grito de loco ahí. El Oulas, el mejor que he jugado es el 1. He jugado los 3. He jugado el 1, el 2 y el Trials. Para mí el mejor es el 1. Lástima que borré el video porque yo había editado. Había editado un video con todos los sustos del 1. Outlast. Con todos los sustos del 1 lo había editado y lo tenía subido al canal anterior, el de Facebook, al que me robaron. Y ahí tenía todos los sustos, cogí susto por susto y lo puse en un solo video. Muy bueno. Lástima que no lo guardé y pues allá el canal que me robaron, pues se fue al carajo. Set.
Outlast es buenísimo. Sí. ¡Ah, coño! ¿Dónde está? ¿Cuál puerta? ¡Coño! Pensé que era esta. Me quiero volver chango. Sebas 51020. ¡Joder! Set. Ese juego Biku mi hermano lo jugaba cuando tenía 5 años en Xbox. Lo jugaba en un 360. Recomendadísimo. Recomendadísimo. ¡Ah, coño! Tengo que devolverme otra vez por aquí, por aquí, por aquí. Va a venir. ¡Ay, hijo de su madre! Aunque podría venir por aquí y bajar aquí. No, doy menos vuelta por acá. ¡Ay, hijo! Pensé que era para esta llave. Para esta puerta, perdón. El Outlast es muy bueno. El 2 es bueno, pero no. La verdad no me convenció mucho. El Trials es más que todo para jugar en cooperativo. Es como una especie de qué. Es que no sé cómo explicar. Lady-Bazari 666. Set. Me metieron de nuevo 6 anuncios X3. Oh. Oiga, Isco, ¿cómo se configuran los anuncios? Me va a tocar buscar por internet porque es que... ¿Cuántos anuncios llevas, Lady? ¿Como ya 10? ¿18? Gracias, amiga, por ayudarme a monetizar. Lady-Bazari 666. Set. Sí, X3. No, pero la verdad no sé cómo bajo, se configura. Guión bajo. Set. Ja, 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 Johan quiere cobrar $10,000 al mes de puros comerciales. Pero no sé cómo se configura, yo no he tocado eso. La verdad yo no he tocado eso. Guión bajo, gaming guión bajo. Set. Yo les tengo 6 u 8 en una hora. ¿Y cómo, Sebas, 5, ¿cómo 1, se 0, hace? 2, yo no, no. Set. 3 quintos Dino Dance. 3 quintos. ¡Ay, no! Otra vez usted, señora. Uno. Dos. Tres. Y aplastamiento. El afiliado creo ahí es. Ah, ya, vale. Me toca buscarlo entonces. No, la verdad, no sé. Es que yo no... No recuerdo la verdad. La verdad es que no sé. Yo esa plataforma poco. Arroba isco guión bajo gaming guión bajo es lo que le digo que al fin que ni quería ver el stream. Al cabo que ni me importa, diga. Al cabo que ni me importa ese stream. Cae, maldita. ¿Cuánta más pólvora quiere comer? Al cabo que ese stream es feo, diga. Tengo 10 anuncios cada 10 minutos. No digas. Estoy a peor. Ah, vale. Ah, no, pues no. Tampoco peor. ¿O sí? Aquí me marca. Sebas 51020. Ah, aquí tengo un reloj que me dice. Jajaja. Me dice 31 minutos anuncios previos desactivados. 31 minutos para que se active los próximos anuncios. Pero ya te di VIP. Y tampoco. Ya no entiendo. Tienes que tener suscripción entonces. ¿Es que es? Como soy tan nuevo en esta plataforma. Pues por lo menos con el afiliado. No sé cómo será eso. Ah, amigo, es la caja esta. Guión bajo Bazar 666. Set. Por cierto, Johan, ya pégale a arroba isco guión bajo gaming guión bajo por el albur de ayer. Ah. No, pues si es que le acabo de decir y me dice cuál troleada. Me troleó y me dice cuál troleada. Él haciéndose el inocente. El tabú de la mirada.
Mirar a alguien es tomar sus pensamientos, sus secretos. Los débiles lo hacen con un toque, mientras que los fuertes pueden hacerlo con una mirada, una mirada verdadera. Sea como sea, el resultado será el mismo. No sé de qué hablas, arroba lady-bazari666. Este poder es del inframundo. Al empaparse en las aguas de la montaña, el corazón se derrite y se une con el agua, fortaleciendo al que la mira. Acercarse a la muerte también trae fuerza, permitiendo que uno tome más pensamientos, más secretos. Los pensamientos fuertes hacen pilares más fuertes. Los pensamientos están sellados con el pilar dentro del relicario. Abrir la caja y dejar que estos pensamientos se desborden es invitar al desastre y está prohibido. Creo que esta es la segunda caja. Una pequeña caja colocada, bla, 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 bla. Vale. Las estatuas agachadas representan a las sellas del santuario. Ok. Ahora tengo las llaves de la luna de Cerezo. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Vale. Ahora sí la maldita puerta que he intentado entrar como unas tres veces. Vean ese movimiento, vean ese movimiento. Vean. Uy, 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 uy. Esperen, ¿qué se me hizo el meme? Ese. Ay, ¿por qué no se me activan a veces los memes míos? A ver. Podemos venir, bajar por aquí y después llegamos aquí donde está la barca, ¿vale? Izquierda. Lady-Bazari666. Set. Ese meme me representó ayer que me bailaron. ¿En serio? ¿Quién te bailó? Coño, ¿por qué me equivoco tanto del botón? ¿Y eso quién te bailó ayer? Lady-Bazari666. En el Phasmo. Set. En el Phasmo X3. ¿Verdad que mientras que Isco estaba ocupado tratando de cazar o de escapar del fantasma, nosotros estábamos era bailando? Yo no podía la risa. Ahora sí, esta puerta, ahora sí podemos ingresar. Isco escondiéndose del fantasma que lo iban a eliminar y nosotros ahí bailando. ¡Wii, wii! Ese momento sí estuvo muy chistoso. Ah, vale, la tercera estatua. Ojo. Sebas 51020. Set. Los estaban viendo niños y seguían con sus cosas de adultos. Los traumaron. Emoticono cara triste. Ah, no, eso Lady sí, no puedo bajo decir Bazari nada. Lady-Bazari 666. Entonces ya en el agua negra, sí. En relicarios andábamos como pilares. Con todo en el mundo de los espíritus. Sí. Las doncellas duermen como pilares, ni vivas ni muertas, reviviendo el dolor de los demás en un ciclo interminable. Cuando más fuerte es el pilar, mayor es el dolor que soportan. Cuando el dolor es demasiado, la caja se abre y el pilar se funde en el agua negra. Esto debilita la protección contra el manantial de las sombras y entonces la montaña grita de dolor. Un grito como el del dolor de las doncellas, una señal de las calamidades que se avecinan. Vale. Primero recojamos los ítems de los lados y ya creo que aquí recogemos la llave. ¡Ah, epa, epa! ¿Para dónde va, mano? Sin vergüenza. Creo que aquí recogemos llave para irnos. Creo. No estoy seguro. Abrimos el puerto. Bueno, no sé, no me acuerdo. Algo sucede acá. Vale, se abre la puerta. Ahora sí nos podemos ir. Hay algo en la foto. La puerta está abierta y la puerta Tori del Santuario del Agua puede verse a la distancia.
Vale, ahora sí. Ahora sí. Las tres doncellas de la estatua de doncella guardiana, el agua se volvió. Pero no nos olvidemos del que siempre muere, Iskoga Risa Mala. No, pero yo muero siempre es por causa de por buena causa, ¿no? Una vez el agua negra fluyó, pero tres fuertes pilares se lanzaron y el manantial de la sombra se sació. Los tres pilares acabaron sucumbiendo a la oscuridad. Y del manco en Barzone. Sí, en Barzone. Lady-Bazari. Viven como estatuas en el santuario de lo efímero. No cheto. Los tres pilares se derrumbaron y otros cinco ocuparon su lugar. Todo el monte Hikami se convirtió en una barrera, una que el agua negra no pudo superar. Mientras el monte Hikami siga en pie, el agua negra se volverá a desbordar. Vale. Set. Pues claro que soy manco, nunca juego Iskoga Risa Mala. Ahí sí, el viejo truco es la excusa. Yo no juego eso porque es que yo soy malísimo para los shooters. Sebas 51020. No me quiero dar. Arroba isco guión bajo camino. ¡Otra vez! ¡Eche para allá! ¡Eche para allá! ¡Eche para allá! ¡Eche para allá, maldita! ¿Vale? Ojo a los gemidos. Ojo a los gemidos. Lady-Bazari 666. Epaje. ¿A qué hora dice U? Lady-Bazari 666. Se. Pregunta seria. ¿A qué hora dice qué? ¿A qué hora dice U? No, por ahí se escuchaba un gemido. Vale, nos vamos. La puerta está abierta. Hisoka está al otro lado. Sebas 51020. Vale. Johan. Set. Johan. Cara con ceja alzada, cara con ceja alzada. ¿Me están preguntando o me están diciendo? La verdad no lo sé. Vale, esta zona. Aquí nos encontramos a la gigante. Lady-Bazari 666. Más fuertes. Set. No, yo decía en el juego. Yo decía en el juego. Ah, vale. ¿Qué es lo que significa? Yo he escuchado esa palabra y. Mierda. Puros cartuchos rojos. Vale. Aquí. Hay una zona donde me salen como 4 o 5 fantasmas al tiempo. Se forma un mierdero acá. Se me forma un mierdero. El mierdero más mierdero. De tanto fantasma que me sale aquí. Aquí es donde está nuestra amiga Hisoka. Vale. Entonces creo que a la izquierda nos van a salir fantasmas. Y aquí a la derecha. Hay un momento donde se forma. Empieza mierda a volar para todo lado. Perdón por la palabra, pero es que es literal. Creo que acá no puedo ingresar. Sí. Ok. Ojo. Se dan cuenta que me están dando pura munición fuerte y vida. Verde o roja. Amarilla, ¿para qué más? Solamente amarilla, ¿para qué más? ¿Hola?
Ay, pensé que me había quedado bugueado. Yo dije, se me quedó bugueado el juego. Lady-Bazar y 666. Mucha vaina. Set. Aquí salen. Porque te vas a morir. Vas a morir, Mou. Vas a morir, Mou. A mí me encanta ese meme. Ese capítulo. Vas a morir. Esa es la de llamar a Mou, ¿no es? El capítulo de. Donde Homero inventa. Sauna de Set. Lady-Bazar y 666. Cambio, vas a morir, Mou, por 300 retropuntos. Creo que ese vas a morir, Mou, es del capítulo donde Mou le roba la llamarada a Homero, creo que es. A Homero. Aquí creo que me sale la gigante. Aquí en esta plataforma creo que me sale la gigante. Espere, cuadramos. A darle con las verdes. Me parece que me sale la gigante. Hola, no, está todo calmado. ¿Qué está pasando? Está todo calmado, pero en el momento que se activen, perro, a bolear foto. Veas que tenemos amarillas y rojas. Las rojas que yo las comparo con balas de Magnum. Y las amarillas que las comparo con balas de lanzamisiles. Las azules que son como las balas de pistola. Las verdes que son balas de escopeta. Escuché algo. Pero bueno, si van a salir, salgan. Joder, está todo muy tranquilo, coño. Esto es lo que no me gusta. Cuando todo está más tranquilo, es porque alguna mierda dura se viene. O creo que se activan después de que entramos. Es que no me acuerdo. Venga, a ver. Ingresemos. Ahí tenemos que ingresar, pero déjenme. Checamos un poquito por aquí. Vale. Vas a morir, Mou. Vas a morir, Mou. Sí, creo que se activan después de que entramos acá. Buenas. Esto está muy solo, está muy solo, está muy tenebroso esta vaina. Ahí creo que está Hisoka, nuestra amiga. Sí, véala. Hisoka. Sauna. No mames, qué asco. Set. Sebas 510-20, cambio, no mames, qué asco, por 300 retropuntos. Aléjate, Yuri. No debes estar aquí. No mames, qué asco. Me he convertido en un pilar. Esto es todo para mí. Hisoka nos salvó, o sea, salvó a esta niña. Se quedó aquí. Sebas 510-20. Se quedó aquí, estarás a salvo. No mames, qué asco. Así que por favor, verte. ¿Esa? Lady-Bazar y 666. Coye, coye, coye. Coyeye, coyeye. Vea, es que Hisoka la salvó a ella en un momento. Estás aquí, estoy aquí contigo, así que por favor, que, aunque sea un rato, solo un poco más. Ella la salvó a Yuri de suicidarse. Si todavía quieres morir, moriré contigo. ¿Se dan cuenta? Ahora
están invertidos los papeles. Hisoka se quiere suicidar para que ella se salve, pero Yuri no la quiere dejar. Le está repitiendo exactamente lo mismo que le dijo ella a Yuri. Tenemos que liberarla. De su madre. Coño, coño, coño. Tenemos estas sombras que nos hacen daño. ¡Coño! ¡Chto! Lady-Bazari 666 cambio susto por 800 retropuntos. No, Lady, no me hagas eso, que estoy aquí. Lady-Bazari reventándome a madrazos. 66. Set. Muajajaja. Mierda. Madre. Es que el problema cuál es, que tengo que eliminar esas auras oscuras, porque si no me revientan, me quitan vida y se demora en cargar el cartucho nuevamente. A ver, ven para acá. Ahora. Una, dos, tres. Ojo ahí, ojo ahí. Mierda, mierda, mierda. Estas auras oscuras nos hacen mucho daño. Venga, yo cambio. Aplastamiento, vale. Alexander, amigo. Ya volví, bro, ¿en qué parte vas? Aquí con Hisoka. Estamos tratando de salvar a Hisoka. ¡Coño! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Se la reventamos! ¡La reventamos, coño! Le pegué su zarandía ahí buena. Venga, 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 ¿la puedo tocar? No la puedo tocar, no la puedo tocar. No se deja tocar. Y zapa. ¡Cómetela! ¡Vale! Toquémosla, toquémosla. Ahora sí, ahora sí. Déjese tocar, déjese tocar, déjese tocar. Vale. Recuperamos a nuestra amiga. Ojo ahí. Esa es la historia del fantasma. Perdóname. ¡Oh! Ah, esa es la niña que nos apareció en el espejo. Claro, Hisoka trató de salvarla, pero no lo logró. Ah, amigo. Ya veo. Así que ella es... Eso es bueno entonces. Es difícil de explicar, estoy triste de que se haya ido, por supuesto, pero me que he estado desaparecida por mucho tiempo, la pedo perdí nada que necesitaba, me pasó que ella sin importar que gracias. Claro, ella trató de salvarla y no pudo. No, o sea, finalmente te encuentro y todo va a estar bien. Hisoka-san. Regresa a la tienda de antigüedades. Muchas gracias.
Isco-gaming-. Vamos, Hisoka, vayamos a casa. Qué rico se escucha cuando habla. Isco-gaming-. Set. Isco-galof. Vale, aquí creo que es la batalla final, aquí en este cuarto, o es más adelante. Pero tenemos que volver aquí para la batalla final. Arigato gozaimasu. Arigato. Isco-gaming-. Set. A ver, Johan, dime, llámete kudasai. Llámete kudasai. Llámete kudasai. Llámete kudasai. ¿Así? Con una voz sensual. Llámete kudasai. Isco-gaming-. Set. ¡Oh, amigo! Juan Retrogames. No entiendo por qué no salen las alertas de los bits. 5 bits. Todos dan algo de publicidad y amor por arroba isco-gaming-total 30. Tome buen hombre. Isco-gaming-. Gracias, amigo. Set. Tome buen hombre. Isco-gaming-. Ya lo grabé, me iré a pelear. Set. Ya lo grabé, me iré a pajear. Lady-Bazari 666. Bueno, hasta allá ya no sé, ya Set. No. Dens un beso, pero sin agarrarse no, las no. manos, porque eso no es de compis. No. Espera, te dedico. Espera que pase esto. Y te dedico uno. Isco. Yo me recuto a su. Feas. A ver, lo hicieron al revés. Ahora es ella que está siendo atendida. Isco-gaming-. Set. Bueno, mi hermano, yo lo dejo, me iré a aprender directo. Espera, que te tengo un meme. Te voy a dedicar un meme. 666. Porque la diferencia que puedes. Isco-vilaik. Qué bien, premio doble. Espera. Quería saltar, pero ahora. ¿Puedo quedarme aquí solo un rato? Esto es justo lo que necesito ahora mismo. El no se vaya a ir, Isco. Sagrada Licalia. ¿Te fuiste, Isco? Te voy a dedicar este meme. Hasta la vista, baby. Ahí te lo dejo. Isco-gaming-. Set. Aquí ando. Yuri se embarcó en el bote del pasaje y fue llevada al santuario del agua. El destino final de las doncellas del santuario se convertirán en pilares. Yuri encontró a Hisoka dentro del santuario y la llevó sana y salva a la tienda antigua. Alexander, el vínculo entre ambas se hizo Set. Aún más fuerte. Ahora jugarás con Ren. Con Ren, vale. Pero... este directico lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? 13ª. Nos quedan... son 14, ¿cierto, Alexander? O sea, nos quedan 2 capítulos. Vale. Puede que mañana pasemos historia. Puede que mañana pasemos. ¿O cuántos son, Alexander? Confírmame, por favor. ¿Son 14, me habías dicho? Alexander-Puma 6. Set. El capítulo final es largo. El capítulo final es algo. Alexander-Puma 6. Son 14, vale. Set. Largo. Puede que mañana lo pasemos. Alexander-Puma 6. Yo creo que le daríamos Set. Mañana hasta pasarlo. Son 14. Podríamos darle mañana hasta pasarlo, entonces.
toca no perder mucho tiempo porque es que yo tomo mucho, o sea, mucha vaina, hago mucha vaina. Entonces, pues, no sé. Nada, amigos, hasta aquí el directico de hoy. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Gracias por acompañarme. Gracias por pasar un Alexander buen rato aquí Puma 6. Compartiendo en este directico, amigos. Nos vemos, bro. Alexander, muchas gracias, amigo. Nos vemos mañana. A Lady Isco, bueno, Sebas, a Giovanni, a todos los que pasaron por aquí, dejaron su saludito, dejaron su comentario, gracias por los bits, gracias por mirar los mensajes, los anuncios. Lady, la verdad, no sé, voy a mirar ahorita a ver cómo es que se configura eso, ¿vale? Yo ahorita igual prendo tres, solo que estoy en los últimos anuncios. Ah, vale. Nada, simplemente vamos a ver quién está por aquí. Vamos a hacerle un raid para que vayamos allá a apoyar a nuestro amigo o amiga. ¿Quién está? Nadie, no hay ninguno conectado, coño. ¿A quién le hago raid? Pues a nadie. No tengo, no, el disco no ha empezado. Y Lady, pues ahorita aprende. Pero entonces, pues nada, amigos. Yo creo que mañana le daríamos hasta terminar, ¿vale? Yo creo que le daremos hasta terminar el 13 y el 14. Creo que el 14 es un poco largo, pero vamos a darle hasta terminar. Voy a ver si puedo hacer el capítulo 13 rápido para terminar. Set. No suenan mis audífonos. Emoticono cara triste. Lady-Bazari 666. Set. Es que me estoy acabando de arreglar, cara de por favor. Bueno, pues ahí sí no sé qué hacer, amigos. Entonces mañana vamos a darle hasta terminar el juego. Mañana vamos a darle para terminar ya con los Fatal Frame. Porque creo que este tiene un DLC. No sé si el que tengo trae el DLC o no. Aunque el DLC no es muy largo, pero pues podríamos jugarlo. Es un poquito aburrido ahí el DLC, es un poquito raro, es cortico, pero no sé si lo traigamos de una vez, así que pues nada, mañana miraremos si lo jugamos o no lo jugamos, mañana miraremos si terminamos o no terminamos el Fatal Frame, que la idea es terminarlo, ¿vale? Porque pues ya se viene octubre y pues miraríamos a ver qué jugaríamos en estos días mientras que nos llega octubre, ¿vale? De pronto traigamos un juego retro que quiero traer, quiero volver a traer GoldenEye. El de Nintendo 64, entonces vamos a ver. A ver, ¿ya aprendimos? ¿Ya aprendieron? Nada, no veo a nadie conectado. Así que, amigos, no puedo hacer nada, ya me voy. Se me secó la lengua de aquí de hablar y ya no sé qué más decir, ¿vale? Dios los bendiga a todos, amigos, se cuidan. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, en un nuevo capítulo de Fatal Frame. Lady-Bazari 666. La belleza cuesta. Lady-Bazari 666. No te preocupes. No te preocupes, termina de alistar tu directico y sal bien bonita, ¿vale? Se cuidan, chao. Dios los bendiga, chao.